El tramo carretero en el punto conocido como el ramal de Tenexpa, el entrón que a dicha localidad en los últimos años se ha vuelto bastante peligroso. Innumerables accidentes con consecuencias fatales han ocurrido y precisamente uno de estos sucedió el pasado domingo. Situación que se debe de pensar para realizar algún trabajo de modificación o ampliación en este tramo, porque desafortunadamente los vehículos circulan a alta velocidad. Esta situación la pudimos observar precisamente cuando grabábamos este video. Desafortunadamente, al ser un tramo carretero federal y, por ende, los automovilistas, más aún los que no conocen la carretera en este punto, no tienen ni idea de la problemática que se pudiera presentar si no se disminuye la velocidad. Sin embargo, aún con ello, muchas personas al ingresar a la carretera federal o incluso al entrar a la comunidad de Tenexpan toman sus debidas precauciones, pero no son muchos. Desgraciadamente esto ha generado en ocasiones por las prisas o alguna otra cuestión que sucedan los accidentes. Se debe replantear alguna cuestión que pudiera resolver o ayudar a que los automovilistas antes de pasar por este tramo carretero sean advertidos y por ende los accidentes tendrían que disminuir. Aunque la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en dirección a Ciguatanejo cerca de la población de las tortugas inició con los trabajos de ampliación, vendría bien también en este punto realizar algo parecido. Asimismo, se tendrían que evitar accidentes Fatales o menores, cual sea el caso, pero de que si tiene que hacer algo, se debe de hacer. Con imágenes de Servando Mellín informó para Canal 6 Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.